un motor económico, razón por la cual para la primera autoridad edil de la región, la convocatoria a un bloqueo perjudicaría de gran manera a los trabajadores del agro, quienes se esfuerzan día a día para optar al desarrollo de Bolivia. No perjudiquen a la población, no nos perjudiquen a nosotros como municipio, que queremos despegar, no perjudiquen al departamento, porque estamos siempre buscando la economía, buscando no nos sigamos truncando más, no nos sigamos dañando más entre nosotros. Para el alcalde de Uriondo, Bolivia está ingresando a una nueva era con la industrialización política que beneficia de gran manera al departamento de Tarija, razón por la cual desde el Valle de la Concepción apostarán también a la industrialización de la uva. Un proyecto bonito que vamos a empezar a agilizar, que es el tema de los jugos de uva, por ejemplo. Hay otras plantas que están instaladas y que falta un poquito para que también empiecen a funcionar. Cabe destacar que el municipio de Uriondo es el principal productor de vid en el país, pero además, a partir del desarrollo productivo, se aperturó al turismo y ahora, mediante el modelo económico, social, productivo y comunitario, se beneficia con la reactivación económica. Él llama a la unidad.